Bueno, desde la ciudad de Guatemala es un gusto poder acompañarte desde este canal que se llama Relatos GT. Yo soy Sergio Osorio, un gusto saludarte y te envío pues a la distancia los mejores deseos, deseándote por supuesto también que las actividades que estés realizando mientras estás visualizando o escuchando este podcast te salgan de lo mejor. Vamos a iniciar hoy hablando con relación a los últimos videos que hemos compartido en este canal en Relatos GT, en donde tú has dejado tu apoyo y te invito para que lo sigas haciendo. Por favor, deja tu comentario, deja tu like, deja tu dislike. Si quieres compartirnos algo directamente a nuestro correo, lo puedes hacer en relatosguatemala@gmail.com. Ahí estoy a la orden para ti. Mientras, vamos a iniciar por acá. Bueno, no cabe duda que Guatemala está llena de historias y políticamente hablando tenemos grandes políticos que han dejado marca en nuestro país, políticos que trataron de hacer un cambio. Hablemos de Arbenz Guzmán, que lamentablemente fue derrocado por cuestiones políticas de otro país, Estados Unidos, obviamente, como siempre, el protagonista principal de las historias de Latinoamérica. Sin embargo, tenemos también a políticos a quienes le hemos dedicado videos. Y hablamos de Manuel Estrada Cabrera, por ejemplo, que tiene 4 videos dentro de este canal. Un video en donde hicimos una pequeña introducción y 3 más en donde hablamos de sus 20 años de gobierno. 20 años de gobierno, imagínate. Increíble cómo un presidente puede lograr ese montón de años detrás de un gobierno que lamentablemente no dejó una marca muy bonita en la historia de Guatemala. Pero aún así, Manuel Estrada Cabrera es una pieza importante para conocer de nuestra Guatemala, para conocer de la historia y para conocer cómo la falta de educación puede afectar a un país. Estrada Cabrera, sin duda, fue un manipulador de las leyes. Hizo lo que quiso con el gobierno y se cuenta, se rumora, porque no se confirma, que Estrada Cabrera fue quien mandó a asesinar al presidente Reina Barrios. ¿Verdad o mentira? No se sabe, pero que es sospechoso, lo es. Y después de 20 años, en donde nos demostró que su gobierno hacía lo que quería y no le importaba asesinar o desaparecer a las personas, posiblemente sucedió. Y lamentablemente, Reina Barrios, o Reinita como se le conocía, fue víctima de este político. Si era manipulador, pues obviamente lo era, y no solamente con la comunidad, sino también con sus allegados, personas que también tenían una educación amplia, pero se dejaban manipular por él, y se demostró en todos los procesos que realizó a lo largo de su periodo presidencial. Lamentablemente, Guatemala no puede presumir que su gobernante era manipulador sin ser manipulado también. Estados Unidos, la sombra de Latinoamérica, podríamos decir. Estados Unidos, que ha estado presente prácticamente en la historia de todo país latinoamericano, manipulaba prácticamente a Estrada Cabrera y de hecho lo sigue haciendo hasta la fecha. Los gobernantes que tenemos en el poder siempre van a estar manipulados por los Estados Unidos. Ahora decimos que es por una deuda externa. Posiblemente sí. Pero hay más. Políticamente, ese poderío que tiene Estados Unidos le da la batuta a nivel mundial. Porque Europa también tiene que dejarse llevar por órdenes de este país. Asia, África. Es increíble cómo el dólar tiene tanto poder en el mundo. Se habla mucho que el euro le va a quitar algún día todo ese montón de manipulaciones que logra monetariamente, pero está muy difícil, sinceramente. Guatemala también fue víctima de robo, al igual que sucedió en tiempos de la conquista. España vino a conquistar América Latina y se llevó oro, se llevó plata, se llevó a muchas personas de acá. Lo llevaban como trofeo o como algo que llamaba la atención, pero a pesar de ello, España contaba más que todo con esa ambición de lo nuevo. Estados Unidos no. Estados Unidos sabía que ya existía una república establecida, Guatemala, y otros países, Honduras,
Costa Rica, Panamá, incluso países del Caribe. Fue ahí en donde empezó lo que conocemos como la United Fruit Company, una de las empresas, una de tantas empresas que se apropió de tierras en nuestra Guatemala. Y bajo todo esto, obviamente necesitaba el apoyo del gobernante Estrada Cabrera y Ubico. Colaboraron definitivamente en todo esto. Más adelante llegó Arbenz Guzmán, quien bajo su mandato trató de continuar con un proceso que había iniciado su antecesor. Y fue ahí en donde empezaron muchos problemas, muchas complicaciones. Y al final, Estados Unidos encontró la solución más apropiada: destituir a Arbenz Guzmán y dejarlo como un político socialista, un político que estaba a favor de Rusia, en este caso, del comunismo. Al igual que una Cuba, eran vistos como enemigos de Estados Unidos. Y ahí fue en donde se terminó el sueño. Entró Castillo Armas y prácticamente todo continuó a como estaba. La iglesia también estaba metida en todo esto. Políticamente la iglesia buscaba mantenerse arriba junto a los más poderosos y velaba por sus intereses, no velaba por el pueblo. Poco a poco fuimos cambiando, fuimos descubriendo, pasaron muchas cosas y con base a eso quiero saber si tú quieres que continuemos con la historia de los políticos, con los sucesos que pasaron en aquel entonces. Cuéntame, deja tus comentarios. ¿Seguimos conociendo de los presidentes o quieres que hablemos de otros temas? Este canal es para ti y para mí es muy importante que tú dejes tu comentario. Gracias por seguir los videos, por favor compártelo en tus redes sociales cada video. Mientras a más personas lleguemos, más vamos a educar a los guatemaltecos y a otros amigos que están interesados en la historia no solo de Guatemala, sino de Latinoamérica. Un fuerte abrazo para ti y recuerda algo muy importante. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias. Y también síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y ahora, pues tratando de innovarnos en TikTok. Un fuerte abrazo, cuídate mucho y hasta siempre.